Sejet Ketubot, Daf Tet Vav Amud Bet. Vamos a dar comienzo al nuevo Perek. Sejet Ketubot, Daf Tet Vav Amud Bet. Comenzando el Perek nuevo. Dice la Mishnah. Aisha Shemit Armela, o Shemit Garesha. Esa mujer que enviudó o que se divorció. Y Omede, Betulán es Atania. Ella argumenta y dice que años atrás, cuando se habían casado, ella era Betulá, y por lo tanto, le corresponde cobrar de Ketubá 200, como es la Ketubá de una Betulá. Hubo más lo que él hermana es allí. Y ella dice, no señor, yo cuando me casé con vos, eras viuda, no eras Betulá. Tu Ketubá era una Ketubá correspondiente a 100 monedas, no a 200 monedas, y no te pienso pagar más que 100. Ahora bien, una situación normal, ¿sí?, lo que sería es que la mujer presente la ketubá para cobrar, y en la ketubá está especificado si es betulat almaná, si es ketubat almaná o ketubat betulá, si cobra 100 o 200. En este caso puntual, nosotros estamos hablando que la ketubá se había extraviado, no se encontraba, o como vamos a ver incluso en la cámara una opinión de que no escribían ketubá en aquel lugar. La práctica, ahora en el momento del divorcio, no había ninguna ketubá para mostrar y presentar para poder esclarecer la duda. Lo que sí está claro es que estaba casada y se tenía que divorciar y no sabemos cuánto pagarle. Entonces, ella argumenta que era betulá y le corresponde 200, él argumenta de que no, que corresponde 100 solamente. Lo mismo en el caso que enviudó, solo en el caso de enviudar no va a ser la discusión entre ella y su marido, evidentemente, porque falleció, sino entre ella y los herederos. Los herederos pueden ser incluso los cuñados, puede ser el suegro también, acorde a la situación, también quien haya quedado. En la práctica, también tiene la misma discusión con ellos, si ella había sido betulá le corresponde 200 o no. Nos dice al respecto la Mishnah, y mi si hay testigos que ella, años atrás, en el momento del matrimonio, había salido con una jinumá, que vamos a ver en la dos explicaciones, que es esta jinumá, si era algún velo que cubría su rostro, ¿sí?, otra explicación más que nos va a dar la Gemara, pero esto era algo característico solamente en las betulot, es decir, mujer que no era betulá, hacían hincapié en que no salga también de la casa de sus padres hacia la jupá con este atuendo. Solamente la betulá salía vestida de esta manera. A eso nos dice, si se consiguen edim de aquella época en la que recuerdan o pueden dar testimonio que esta mujer había salido de la casa de sus padres hacia la jupá con la jinumá, es suficiente testimonio de que era betulá y va a cobrar 200. Lo mismo, pero ya parúa. Si ella salió con el cabello completamente suelto, la costumbre en aquella época era la betulá que se casaba, salía de su casa con el cabello completamente suelto sobre los hombros. También, quien recuerde esto y venga a testimoniar que así recuerdan de esta muchacha, también es suficiente testimonio de que era betulá y va a cobrar 200. Biohram ben Berokah Omer. Nos agrega un dato más, una conducta más o una costumbre más que era común en aquella época, sobre, puntualmente sobre las betulot, de repartir kelayot. Kelayot era espigas frescas de trigo, recién tiernas, recién apenas maduras, las tostaban al fuego y las repartían como si fuese una golosina, algún snack. Esta costumbre, también de acuerdo al video Jaón de Medocá, era exclusiva de los casamientos de muchachas betulot. Por lo tanto, también si alguno da testimonio que recuerda esta repartición de Klayot, es suficiente también como prueba de que era betulá y va a cobrar 200. Como da el día Yoshua, pero más la joven está de dos en la vieja Aita, porque las tías de Menú, según el mar, se apese a hacer los apeses y ti.
dice la Mishnah. Sin embargo, está de acuerdo el Yoshua, que si una persona viene y le dice a su compañero, este campo que está aquí era de tu padre, yo se lo compré a él, y el hijo desconocía por completo toda información al respecto de ese terreno, nosotros le vamos a creer que realmente lo compró, lo adquirió, y que en la actualidad le pertenece a él, obviamente incluso que no tenga ninguna documentación, ningún shetar, ninguna prueba, ningún título de propiedad, igualmente le vamos a creer, si apese a Zahar u apese a Itir. La misma boca que generó el inconveniente, el problema, diciendo que este terreno pertenecía al padre de su compañero y que no era de él, pero que luego él lo compró. Entonces, la misma boca que trajo el problema es la misma boca que solucionó el problema. En este caso, Yoshua está de acuerdo que también le vamos a creer. Y vamos a ver qué tiene que ver aparentemente este caso con nuestra Mishnah. Aquí no nos habla de matrimonio, no nos habla de Bitulí, no nos habla de Ketubah. Es un caso completamente ajeno aparentemente a todo lo que nosotros venimos estudiando. ¿Por qué motivo la Mishnah bien, lo relacionó? Vamos a analizarlo en la Gemara. Pero si tenemos testigos de que el terreno este pertenecía al padre, es decir, no es solamente el testimonio o las palabras de este hombre las que nos informaron que el terreno pertenecía al padre, sino ya existían testigos que nos podían aportar el dato y decirnos que realmente este terreno era del padre. En ese caso, cuando él viene y nos dice, pero yo se lo compré, dice la Dios Yoshua, no le vamos a creer si no tiene pruebas y demostraciones al respecto. Analiza la Gemara. Nada más de Ikaedi, volviendo al caso primero, nos trajo nuestra Mishnah, y discutían el hombre y la mujer, una vez que estaban divorciándose, si ella era Betulá y le correspondía 200 o Almaná y le correspondía 100. La Mishnah dijo claramente que teníamos que traer testigos si era Betulá. Pero no necesariamente que el testigo en sí, nosotros sabemos que era Betulá. Testimonios que recuerden cómo había sido el matrimonio con características de matrimonio de Betulá era suficiente. En total vimos tres pruebas. O la Hinumá, vamos a tomar sí, el velo, el pelo completamente suelto, y la repartición de Kelayot. Con eso se demostraba que la Betulá iba a cobrar. Eso justamente la demanda. Nada más. Y Kaedí. El motivo que ella cobra 200 es porque se consiguieran testigos al respecto. Ah, le Kaedí. Va al Mejemán. Pero quiere decir que si no había testigos, entonces nosotros le creemos al marido que ella era almaná y le vamos a pagar solamente 100. No va a cobrar la que tú vas completa. Así se desprende sencillamente de las palabras de la Mishnah. No hay mucho también lo que poder comprender distinto. La Mishnah fue bastante clara al respecto. Siendo así, dice la Gemara, Dima Tran Setamá, de Dagra Bangamdiel. Entonces podríamos decir que tenemos aquí Setam Mishnah, no como Rabban Gamdiel. En el periodo anterior, vimos varias situaciones en las que discutieron Rabban Gamdiel y Eliezer por un lado, con Darío Yuda por otro lado. Si discutían hombre y mujer de qué fue lo que pasó aquí exactamente, también Rabban Gamliel y el Bilazar dijeron que nosotros le creíamos a la mujer y no al hombre. Y por ese motivo, ella iba a cobrar la ketubá de 200. Así vimos en casos atrás, ¿sí?, en la Mishnah. Si es así, en nuestra situación, también deberíamos creerle aparentemente a ella, ya que como en los casos anteriores, ya tiene su hazaká, tiene su estatus, se ha formado que estaba Betulá y que le corresponde cobrar 200. ¿Cómo cambiamos ese estatus? No lo podemos cambiar sin pruebas. Entonces, deberíamos creerle a ella, como se vio hasta ahora en todas las opiniones y en todas las distintas situaciones, que era la opinión de los Bangambier. Aquí ahora, no me dijo así. Le dijo que sin testigos ella no cobra.
que decir que este Setam Mishnah no es acorde a la Rabban Gamliel. Diga la Rabban Gamliel, porque si fuese la Rabban Gamliel, estará en esta Mishnah. A Amar y Mehemna. Ya nos dijo la Rabban Gamliel que le creíamos nosotros a ella, como dijimos, por su Hazaká. Ese tenía un argumento barí, un argumento seguro, sin duda. Esa no tiene lo que dudar cuál era su propio estatus, su propia situación, sabe perfectamente. Entonces, su argumento es un argumento pleno y seguro, y tiene la Hazaká. Entonces, ¿de acuerdo a la pagamiento? Mira, ¿a quién deberíamos creer? Dice la Gemara, no señor, afiló tema Rabban Gamliel. Nosotros podemos decir que nuestra Mishnah también es acomodada de acuerdo a Rabban Gamliel. ¿Por qué? Arcal, la cama Rabban Gamliel, Atam, era el barí de Shemé, Abarajá, Bebarí, Umarí, la Amar. Todo lo que Rabban Gamliel dijo allá, que nosotros le creíamos a la mujer, era porque contra la palabra segura de ella, estaba el argumento del marido, que era un argumento supuesto. No tenía él ninguna certeza y seguridad de qué había pasado con ella. Él especulaba diciendo, quizás te violaron, quizás fue anterior a los Kiddushin, quizás fue posterior. Él suponía cosas, pero nunca tenía un argumento claro de lo que pasó con ella. Por eso Rabban Gamliel dijo, ante la duda del marido y la seguridad de la mujer, más su propia hazaká, nosotros le vamos a creer a ella. Y ese era básicamente todo el fuente, ¿sí? todo el fuerte, y la fuente, ¿bien?, del argumento de Rabban Gamliel para apoyarnos en la palabra de ella. Acá, sin embargo, es barí u barí, es el argumento seguro de ella, pero también él tiene argumento seguro. Él sabe perfectamente con quién se casó, sabe que era almaná. Él no tiene dudas, aquí no está suponiendo, está convencido y tiene pleno conocimiento, por lo menos de acuerdo a sus argumentos. Donde encontramos anteriormente que entre barí y barí, Rabban Gamliel haya dicho que nosotros le creemos a ella. Aquí nos enseña la Mishnah que no, que Rabban Gamliel, cuando es barí contra barí, argumento seguro contra argumento seguro, no le vamos a poder creer, por lo menos no plenamente a ella, como para poder obligar al hombre a que le pague una ketubá de 200. Esta diferencia, que aparentemente es muy clara y obvia entre una situación y la otra, la Gemara dice es una clara diferencia. Y si es así, de Karelá, Mai Karelá, quien preguntó y se sorprendió diciendo, ah, quiere decir que no está Mishnah, entonces aquí no va como la pagan bien. ¿Qué preguntó? ¿Qué entendió? ¿Qué le había planteado esto? ¿Qué es lo que había planteado? ¿Caso no se dio cuenta de esta diferencia tan clara? Que allí era Barí Beshemé y acá es Barí Barí. A Barí Barí. Acá es seguro, es argumento seguro contra argumento seguro. Nada que ver a las situaciones anteriores. Contesta la Gemara. Que van de Ronashim Betulot Nisot que Barí Beshemé también. Él entendió perfectamente esta diferencia. Yo ya sé que acá el hombre está viniendo con un argumento claro, contundente, y no es lo mismo que atrás. Pero, a pesar de eso, entendía que se le debía creer a la mujer, por lo menos de acuerdo a Rabban Gamliel. ¿Por qué? Porque el barí de ella, que era Betulá, se ve apoyado por un rob natural y sencillo. El 90%, si podríamos decir, de los matrimonios son de chicas betulot. Son minoría los casamientos en segundas nupcias. Por lo tanto, el argumento de ella, que yo era betulá, se ve apoyado también por el rob. Entonces, es un argumento barí con rob contra el argumento barí solo del hombre. Entonces, entendía él que debería funcionar de la misma manera, como un barí de Shema, como decir, ella algo seguro y él algo dudoso. También aquí el argumento de ella, el argumento mucho más fuerte, más sólido, más firme, tiene el rob nashim betulot, la mayoría de mujeres se casan betulot, que la apoyan, dándole más firmeza
a su argumento en relación al del marido. Por eso entendía que esto también iba a ser como un marido de Shilmé y le tendríamos que creer a eso de acuerdo a Rabá Gamliel. Por eso dijo nuestra presencia, si no es Rabá Gamliel, aquí también le deberíamos creer a eso. Dice la Gemara, aquí también está hablando. Vamos a explicar la Gemara, y de acuerdo a que nos dice Rashi, a pesar de que Tudafot tiene otra interpretación aquí, en este fragmento de la Gemara, aquí la Memis Tabra, que realmente es lógico, dice la Gemara, que nuestra Mishnah sea aquí también Rabban Gamliel. ¿Por qué? De Katané Humoder Bioshua. La Mishnah, como planteamos justamente en la lectura de nuestra Mishnah, nos dijo en la última parte de la Mishnah, y también Bioshua está de acuerdo, y quien le dice que el campo era del padre y que se lo compró, que le creemos. Dijimos, ¿qué relación tiene ahora esto con nuestra Mishnah? Estamos hablando de que tu bot, si cobra 100, cobra 200, o si se le cree a ella o al marido cuando la violaron y no tenía veturín, y aparece con los terrenos. Sí, no, dice la mala así. Y además, la Mishnah, hay de la manga bien de modé, Shapir. Si vos decís que la primera parte de la Mishnah es palabra de Rabban Gamliel, y que también él está de acuerdo en este caso que le creemos a ella. Entonces, yo tengo acá una comprensión mejor de la Mishnah. ¿Por qué? Normal, nosotros dijimos que Rabban Gamliel le cree a ella más que a él. Y aquí, como dijimos, también había lugar a decir que le creamos a ella, porque tenía seguridad, era Marí, y además al robo. Y el mago ya nos dice, no señor, no se le cree a ella, a menos que traiga testigos. Es decir, que en este caso, Rabban Gamliel, de alguna manera estaría reconociendo al Bío Yuá que no le creemos a la mujer. Si ya la primera parte de la Mishnah nos enseña que es Rabban Gamliel y que él reconoce que aquí no le vamos a creer a ella, es decir, que nuestra Mishnah nos está haciendo un caso en el que hay reconocimiento por parte de Rabban Gamliel a las palabras del Bío Yuá. Puedo entender que la Mishnah me traiga un caso al final que no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver en las situaciones y en los dinim que estamos analizando de Ketubot, pero sí tiene que ver con el reconocimiento. Trajiste el din, que Rabban Gamliel reconoce al Bío Yuá que aquí no le vamos a creer a ella. Aprovecho y te digo también que hay situaciones en las que el mismo Bío Yuá le reconoce a Rabban Gamliel que sí le vamos a creer. Eso es en el caso del terreno, como lo vamos a analizar inmediatamente en unos instantes. Entonces, ahí tiene una hilación la Mishnah, porque saltó de Ketubot al tema de los Karkaot, porque tomó el denominador común al reconocimiento. Te traje un caso de Ketubot, de que Rabban Gamliel reconoce al Bioshua, o sea que me hablaste del reconocimiento de Rabban Gamliel al Bioshua, aproveché y te traje el reconocimiento del Bioshua a Rabban Gamliel en otra situación, en Karkaot, pero reconoce. Entonces, pues reconocimiento por reconocimiento. La idea Marta, la aire, la Rabban Gamliel. Demodré. Pero si vos decís que la primera parte de la Mishnah no son palabras de Rabban Gamliel, va como la oposición, como la Rabbi Yoshua, y no se habla en absoluto de reconocimiento de Rabban Gamliel de Yoshua, de Yoshua de Marmodé. Entonces, ¿qué sentido y a dónde va dirigido la última parte de la Mishnah donde nos dice y reconoce a Rabbi Yoshua? ¿A quién le tiene que reconocer? ¿Quién habló de reconocimientos y quién habló de compra y venta de terreno? Entonces, quedaría completamente descolocada esa parte de la Mishnah. Por eso, es, dice la Gemara, es lógico decir que la primera parte de nuestra Mishnah son palabras que también van compatibles a lo que dijo Rabban Gamliel. Sin embargo, la Gemara dice, esto no es una prueba suficiente. Misa Balta, Bío Yuá, ¿hay Pritín Cae? ¿Vos qué entendiste? ¿Que Bío Yuá
cuando dijo que reconoce el Bioshua, vuelve a lo que está escrito en esta Mishnah. Karabagam ya reconoció, entonces el Bioshua le responde a ese reconocimiento. No. No tiene nada que ver con la Mishnah nuestra que estamos hablando aquí. Amigokai, el reconocimiento del Bioshua va sobre el din de Migó, ya que podría haber dicho, ¿sí? Sobre eso va. De Apirkim Kamakai, y vuelve al Pere Kerishon. Esta frase que está aquí en nuestra Mishnah, la segunda mitad de nuestra Mishnah, es un reconocimiento a los dirim expuestos en Pere Kerishon. Dice, llamará. Aquí hay Mishnah de Pere Kerishon. Más lógico es decir que, lo ideal sería que esta Mishnah va a ser relacionada con la más inmediata Mishnah anterior a esta. Por lo tanto, se remonta a la Mishnah del Perek anterior. Pero ¿qué pasa? La última Mishnah de todas, en absoluto hablaba de que haya dos argumentos. Nos contó un Maase. Por lo tanto, no vamos a analizar la Mishnah de Afiot Dalet Amudet, que hablaba del Maase. Nos vamos a ir un poquito más atrás, que sería la Mishnah correspondiente a Dafiot Gimal Amud Alef. ¿Cuál es el último caso que trajo la Mishnah de Dafiot Gimal Amud Alef? Ajá. Ahí está Ilema, ajá. Ahí está Mubere. Veamos la Matibosh, Mubarde, Mishnah y Kohenhu. Vamos a ir al caso que figura ahí en la Mishnah, que apareció una jovencita embarazada. Le dijeron, ¿de dónde apareció este embarazo? ¿A qué se debe todo esto? Y ella contestó, sí. Yo sé perfectamente con quién estuve, es un hombre caché, es incluso con él. Van a enviar el billete, van a enviar el billete, dijeron, le creemos a ella. Y va a estar, por lo tanto, que será la que una. Dios, yo, bueno, luego mi pía era Rosaín. Pero yo dijo, no le creemos a ella en absoluto. Entonces, si ese es el caso, que le creemos a ella, estamos. Ahí no se analizó y no se utilizó el argumento de Migó en absoluto. No hay algo que ella pueda decir mejor. A ver, que le sabe en Shinea. En la práctica es un hecho que tiene el embarazo ahí, entre piernas. No podemos decir, no pasó nada. ¿Y qué argumento tiene para decir? Mejor que decir que estuvo con un hombre ayer. Entonces, me puedo decir, ya que podría haber dicho otro argumento mejor y dijo este, nosotros le creemos, porque si hubiese mentido, hubiese inventado una historia, ¿bien?, con mejores argumentos para ella. Pero el hecho es que en ese caso no hay ningún mejor argumento, más que decir estuve con un hombre ayer, no hay mejor argumento. Entonces, no se puede referir a esa Mishnah, ya que en esa Mishnah no hacemos mención al sistema este Migosh, ya que podría haber dicho tal o cual cosa. Vamos a ir un caso atrás. La misma Mishnah al comienzo. Dios dima la voz Alef, en la Mishnah de abajo, al comienzo de esa Mishnah. Nos dijo, Rahua me da Beret y Mehad. La vieron a la mujer hablando con un hombre. Obviamente, no era una simple charla, era una charla bastante, ¿sí?, alzada de tono, por decir de alguna manera. De Abrula Mati Boshel Ishze. Le preguntaron, ¿qué se trata? ¿Qué está pasando acá con este hombre? Y ella reconoce y dice, sí, es verdad, tengo relaciones con este hombre, pero Ishmeloni me cohen. Es una persona que yo la conozco, es kasher, es cohen. No me arruiné, estoy todavía incluso permitía para los Kohanim. Ahí también la vaga me pide de declaración a esa y le pedí a Yeshua, no. Está. Ahí también tenemos para analizar. ¿Qué Nigo tiene? ¿Dónde está el ya que podría haber dicho? ¿Qué cosa podría haber dicho mejor que lo que ella dijo, que es haber estado con un kasher? Se llamará, mira, Aniha, desde Iri, de Amarba y Medapede, Mistirá.
hasta bien de acuerdo a Zeiri. Zeiri que está, se defendimos la Mud'ale. Pues interpretó la Mishnah que este Raúl Medaberes la vieron hablando. Es la son bastante aquí, una terminología pulcra que utilizó. Pero en verdad se está refiriendo que se habían encerrado a solas ambos. Y eso fue lo que vimos. Como entraron conjuntamente a una habitación y cerraron la puerta. Dijo, de vaya Amran, que Amran y Batimemna. Imagíname, ahí sí hacemos uso del sistema Nico, ya que podría haber dicho o hecho otra cosa. Nuestra situación puntual, cuando solamente vimos que entraron a la pieza a solas, esa perfectamente podría haber argumentado y haber dicho, no pasó absolutamente nada. Estuvimos hablando, temas que no queríamos que nadie escuche, temas comerciales, de cifras grandes, información confidencial, pero no me tocó en absoluto. Podría ella haber argumentado eso, que no la tocaron. Sin embargo, ella dijo, sí, estuve con ese hombre, pero es un hombre que ayer. Entonces, ahí hacemos uso del Nicó, ya que podría haber dicho un argumento mejor y no lo dijo. Esto es una prueba de que no está mintiendo. Ahí sí se encuentra ese sistema. Y sobre eso vino ahora el comentario del Rabbi Yoshua, sobre ese din que Rabbi Gamliel utilizó el Nicó. Vino el Rabbi Yoshua y dijo, yo reconozco que con esta situación va a haber Nicó, pero no era aquella. Y la llamaba así, llamaba y me la prende. Pero todo esto sería posible si estudiamos cómo de Iri. Lo que está escrito ahí en la Rabuá me la prende es haberse encerrado a sola. Si vamos con la base, ¿qué dijo que él me da ver de la Mishnah? Quiere decir, Nibele, que la vieron teniendo relaciones con ese hombre, Maimiko Ika. ¿Qué Miko hay? ¿Qué ya que podría haber dicho? ¿Qué podría haber dicho? Vimos que estuvo con ese hombre. No tiene nada mejor para decir que era Kasher. Otro argumento no tiene. Entonces no hay Nicó de ella. Ajá, si no, debemos subir una misa más hacia arriba. Y Omer Mukat Aizanin, Omar, no quien la derrotas Ishat. Discutieron, ella dijo que era Mukat Aiz. En caso ahí ya no estamos hablando para permitirla a los Kohanim. Ahí, esa misa estábamos hablando entre marido y mujer. Él estuvo con ella la primera noche y no tenía Betulín. Se fue a quejar. Y ella dijo, Mukat Etani. Yo me golpeé. ¿Me golpeé? No tengo Betulín. ¿Por qué me golpeé? Como lo quiera adresar, Ishtad. Y él dice, no señor, vos estuviste con un hombre. Van a venir el video y dormirme de menos. Van a venir el video y él le dijo, le creemos a ella. Pero el Yoshua, ¿ver? No me pidan las mujeres. El Yoshua dijo, no, nosotros no vivimos de la boca de esta mujer. No le prestamos atención. Hasta aquí son las palabras de la Mishnah ahí atrás. Se va a estar. Ahí, Miko Ika. Ahí. ¿Qué Miko tenía? ¿Dónde está ahí también utilizado el sistema del Shake? Vislama de Rbirazar de Amar de Malibio Klum. Está bien, de acuerdo a Rbirazar, podemos interpretar que había un Nicó. ¿Por qué? Él explicó que estábamos hablando en esa situación que ella quería cobrar 100 de Kitubá. Y el marido decía que no le corresponde absolutamente nada. Esto que está escrito acá, Vislama de Rbirazar de Amar de Malibio Klum. Que esa reclamación no dice nada. Mi gode y vaya Abraham Mukat a esa lista teja. Eid la matayim. Hacer que ella podría haber utilizado un argumento mejor. Ella podría haber dicho que la golpearon, que se golpeó, pero que el golpe lo recibió luego de los kiddushim. Es decir, en el momento de los kiddushim contigo, yo era Betulá, le dice, 100% Betulá.
Luego, ahora, hace poquitito antes del casamiento, me golpeé y perdí los betulim. Me corresponden los 200 de Ketubá. Porque al momento de que tú hiciste yo era betulá. Y ahora tengo pruebas. ¿Sí? De que me corresponden los 200, porque yo me golpeé. ¿Por qué no dijo ese argumento, que era mejor? Ella dijo, me golpeé antes de Kiddushin, y me corresponde 100. Entonces aquí sí, me cambió, me hicará. Y se dijo, se compró, que se golpeó de antes, de letra en la manera, que no le corresponde sino solamente 100 de Kitubá. Mehemna, por eso le creemos. Ya que podría haber dicho un argumento mejor y no lo dijo, por ese motivo le creemos. Ahí tenemos un Nigó en Akiname. De acuerdo al Mirazán, ahí llegás al Nigó. Él el Biojalán de Amar de Matai en Pumané. ¿Y qué el Biojalán? Que interpretó esa Mishnah diciendo que disputen si cobra 200 o cobra 100. Él se argumentaba que le correspondía 200 y yo se argumentaba que le correspondía 100. ¿Cuál es el Nigó que hay para decir? Esa, Siftior Biohamad, que la Mishnah va con el Bimeir, que la Mukat Etz cobra 200, siempre. Mukat Etz, de acuerdo con el Bimeir, es como cualquier Betulá. Así nos enseñó el Bimeir atrás, y por lo tanto, a ese le corresponde cobrar los 200. Ese era el argumento de esa que decía Mukat Etzani. El mi marido decía, no señor, vos estuviste con un hombre, no te corresponden los 200, te corresponde solamente 100. Ahí, ¡ay, mi go, Ica! ¿Qué, mi go? ¿Qué mejor podía haber dicho? No hay mejor para decir. Ella está diciendo que se golpeó y que le corresponden los 200. Mejor argumento que eso no tiene. Entonces, ahí, en esa situación, no hay mi go tampoco. En la, ajá, si no, tenemos que volver todavía una Mishnah más hasta Sadafiot Bet Amud Bet. A no ser Aisha, quien contrae matrimonio con una mujer, lo matan a Betulim, no le encuentra sus Betulim. Yo me ve, Mishnah está en el Nazim, está en el Masadeo. Se dice, esto pasó luego de nuestros Kiddushim. Cuando vos me consagraste, yo era completamente Betulá. Luego de los Kiddushin, en una oportunidad, cuando estábamos en las afueras de la ciudad, alguien se abusó de mí y me violó. Por lo tanto, mala suerte tuya, que aquella mujer que vos quitaste sufrió este inconveniente, y tenés que pagar los 200 de que tu papá. No hubo malo que la asesinó, era así. Y él le dice a ella, no sé, no sé, puede ser. Que esto fue anterior a los Kiddushim. Es anterior a los Kiddushim, no te corresponde 200. Vamos, mire, 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 de los libres de Mérez. Bueno, pero su abuelo decía a Jaime y también discutió en la palabra de Eliezer, creciéndole a ella, y el Yeshua no le creció. ¿Por qué ellos le creían a ella? ¿Por qué la palabra de Eliezer le creían a ella? De mi go, de vaya Abraham, cate, serita, teja, ella. Podría haber dicho otro argumento en vez de que la violara. Me golpeé. Me golpeé. ¿Qué diga que se golpeó? Ya está. Dice que se golpeó. La situación es mucho más fácil. Y vayamos a buscar esta salita. Deja de la capacidad, nafshami, que es un na. Es más, con el argumento ese, esa se estaría cubriendo y permitiendo para los kohanim. Porque nadie la tocó. Se golpeó una chica, una muchacha que se golpeó, no queda prohibida para los coanim, entonces su dirección es un momento mucho mejor. Dice, vaya, vamos, que hay diferentes actejas, si quería podía haber dicho que se golpeó estando ya comprometida. Era capaz de los años que una y no se arruina para los coanim. De cámara, ni nasty. De embargo, ella no dijo, me golpeé, dije, me violaron. Y que ha pasado los años que un año, ahora con lo que hizo el mismo está diciendo, se reunió para los Juanín. Y su mágica ama la paga bien de verdad. Por eso dijo la paga bien que le creemos. En ese caso, tiene mi go.
tiene ya que podría haber dicho algo mejor y no lo dijo. Ahora ahí, el Biosua tampoco le creyó, como dijo la misa que acabo de dar. Dios dijo, no le pida la mujer, nosotros lo vivimos por la boca de ella. No le creemos. No va a cobrar 200. Vino ahora. Sobre esa Mishnah, la Fiodbet, Amudbet, y casi cuatro Dapim, atrás. Nos dice la Gemara, sobre eso viene nuestra Mishnah, de Kama, el Bío Yuhar, la Mangan 10. Le estaría diciendo el Bío Yuhar, la Mangan 10, de Jaime Godes, ajá, Modena, leja. El enemigo de aquí, del terreno, que el terreno este era de papá y yo lo compré, e incluso a la Mangan 10 le va a caer. Modena dejarle a un amigo. ¿Sí? Somos de acuerdo con vos, con este amigo. De Atam, Paligna y Navaj. Porque ya yo discutía con vos. ¿Sí? Acá no discuto con vos. En el caso de la venta del terreno, estoy de acuerdo con vos. Te va a esperar un poquitito. Miti, Aymico, ve Aymico. Tanto así como acá, Aymico. Tiene para decir algo mejor. Ahí tenía para decir, me golpeé, esto me metía para los jóvenes y no dijo eso. Por eso nosotros le creemos y vos el mío decís que no le crees. Acá también, cuando él dice, yo el terreno este lo compré de tu papá, era de tu papá y se lo compré a él, también decime lo mismo. Ay, mico, ven, mico. Más allá, ay, mico, ven, mico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que acá el Bío Yua discute y en los demás casos el Bío Yua discute y puntualmente en el del terreno el Bío Yua también está de acuerdo. Porque está de mará. Ajá. En Sosa Jot de Faneja. Atam. Are Sosa Jot de Faneja. En el caso o en los casos de Pérez Rizón hay diferencia. Está el toro degollado delante de nuestro. Así como todos podemos comprender. Y sale un toro degollado. Nadie puede ni decir, yo no sé de qué están hablando. El toro está vivo. Teniendo el toro degollado delante de uno. Es ese concepto de haré sol, sajón de pareja. Es decir, que ya estamos obligados a tener que dar una explicación y un justificativo de lo que tenemos delante nuestro. La mujer ahí estaba vetulada. No, no estaba vetulada. El hombre estuvo con esa primera noche. Y dijo, no, hay betulín. Sobre esa situación donde no hay betulín, no puede salir a argumentar, sí, tengo los betulín. No, el hombre sabe y entiende. O no supone, como dijo la Matas, que él era en segundas nupcias. ¿Sí? Yo sé que acá no hay betulín. Entonces, cuando él viene con este argumento, ¿sí? Se ve ella obligada a tener que dar una explicación. Mira el Biosué que dice, si ya ella tiene que sí o sí explicar que algo le pasó, porque tiene que justificar de alguna manera lo que estamos planteando, ¿por qué no hay Betulín? Ya el Biosué no le cree. En cambio, en la Mishnah, ¿sí? Como he dicho en el Din, estamos hablando aquí del terreno, nadie sabía absolutamente nada del terreno, ni a quién le pertenecía, ni el mismo hijo sabía que había un terreno que le pertenecía al padre. Entonces aquí no había ningún reclamo, no había nada para explicar y justificar. Puedo quedar callado y la vida continúa normal. No tiene que dar explicaciones a nada ni a nadie. Sin embargo, dijo aquí... esto era de tu papá y yo te lo compré. ¿Para qué? ¿Para qué abriste la boca? ¿Para qué ahora le despertás el interés en saber de dónde vino, buscar a ver si tiene documentos, si tiene papeles, etcétera? Si no, si él lo dijo es porque sabe que no hay acá duda alguna de que así es. Si no, era mejor que se quede casado. ¿Para qué habló? Por eso en este caso, ¿sí? Le pido yo a estar de acuerdo de que mi hijo es válido. Excelente. Entonces ahora sabemos que Rabí Yoshua discute. ¿Sí? No aplicamos Migo,
en ninguno de todos los casos, incluso las situaciones en las que se dan Mikoé tampoco las aceptó, ¿sí? Solo en este último caso, en el que no había nada para tener que justificar, y él solo, como quien dice, tiró la piedra a romper el vidrio y él mismo arregló el vidrio, suficiente. ¿Sí? Acá también está de acuerdo que le vamos a creer. Dice a la Gemara, volviendo a nuestra Mishnah, ¿qué van de Roma si me tú no dices? O, que lo va a tu edil, Mayhele, tú me dijiste, el motivo para que nuestra Mishnah pueda ser compatible con los pagos bienes, porque la mayoría de las mujeres se casan de Tulot y eso potenciaba el argumento de ella. Se lo entiendo. Si tenemos este error, si no vinieron testigos que dijeron que vieron las inhumadas, que vieron el pelo suelto, etc., no, que cobre igual. Si tiene un rojo que la apoya, ya tiene tablado ahí, el argumento seguro, tiene su jazaká, que era Betulá, y tiene también este Rob Nashim que la apoya. ¿Por qué no lo vamos a creer? Porque la misa igualmente exigió testigo. Mala vida, mi Jules, que le va a dar Nashim, Betulá, Nisot, Ume, Ot, Almanot. Tenemos lugar a decir la mayoría de las jovencitas, ¿sí? Son todas Betulotas que se casan. Hay una minoría de Almanot. Con ese Betulá. Perdón. Que no tiene que ver. Amaradinamos un día que además lo recibe todo en el sol. Un minuto más, lo tengo la minoría de segundas nupcias. Dejó la Nisset, Betulá y Eslacón. Y toda Betulá que se casa, esto tiene mucho ruido, todos se enteran, todos saben. Besó. Hoy ven a Col y trae la rumba. Cambia nuestro caso. Que no vienen testigos. Porque la misa no había testigos. Invocamos. Sí, a todo el público a venir a testimoniar, no aparece nadie. Esta falta de testimonio de oír de la col y tras la ropa, esta no tener col, no ha tenido repercusión, nadie recuerda nada del matrimonio, por más que estuvieran invitadas 1000 personas. Esto le da la pauta de que esta chica aparentemente no estaba en ese grupo en la mayoría de las Betulot, no porque no vino la gente. Si tiene col, los casamientos de las Betulot. ¡Ay! Col Aniset Betulá y es la col. Si vos decís que toda Betulá que se casa, todo el mundo sabe. Y aquí, Col Aniset Betulá y es la col, que a tu edil maire. Ahora, si al fin y al cabo logramos conseguir 2 testigos que puedan dar testimonio real de que era Betulá, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con estos 2 testigos? Te voy a decir, se creen que son mentirosos, que son falsos. Deberían haber acá decenas de testigos. No apareció más nadie fuera de estos 2. Esto me muestra que no pertenece a vos. Y no le tengo que creer a ella, ni a los testigos estos. Él así lo dice, no. Acá hay un error en la comprensión. En la maravilla, roban y se detulayes la con. La mayoría de las mujeres Betulot que se casan tienen col. Hay el Vox Populi. Pero Jimena col y tal. Pero aquí no tiene col. No apareció nadie. ¿Vos querés que le creamos a las mujeres sin testigos? No. ¿Por qué no hay testigos? Tenían que aparecer testigos. Es lo más normal. La mayoría de las Betulot tiene decenas de testigos. ¿Por qué no tiene ninguna? Esto me da la pauta de que ella no es de Rob y que ella la almará. Por eso no va a cobrar la que tú vas. Entonces, lo que nos quedaría aquí sintetizando esta última situación es que la Mishnah no necesariamente tiene que ser la Pan Gamliel. No necesariamente tiene que ser la Pan Gamliel, puede ser aceptado por todo, pero no es, si no es puntualmente Rabban Gamliel. Y el funcionamiento, el mecanismo es, la mayoría de las mujeres se casan Betulot. Y de esa mayoría, la mayoría tienen col. Si no hay col, no pertenece al grupo mayoritario de la minoría.
Justo que pueden ser dos minorías muy distintas. Puede ser una minoría que ella pertenezca a las betulot que no tienen kol, y le corresponde que tú vayas haciendo. O puede ser que ella pertenece a la minoría que se casa en segunda nupcia, y le corresponde 100. Por ese motivo es que aquí no le vamos a poder confiar. Volviendo a la Mishnah, si tenemos testigos de que ella salió con el velo como corresponde con la Betulot, va a cobrar 200. Pregunta de Mará, esta mujer, en primera instancia, como dijimos, no tiene que tumbar. No tiene que tumbar, está reclamando, quiere cobrar, no hay que tumbar. Perfecto, le vamos a pagar, pero tenemos que llegar a los números. Digo, la misión, mira, si tenemos testigos de que hasta mi mamá cobra. Muy bien, cobra con los testigos que recuerdan de que ella era Betulá. Perfecto. Y dijo, Jimma Mafka Edim, Bea Edimma. Quizás ella presenta los testigos aquí en este Betim. Vegaria termina cobrando los 200 porque los testigos dieron fiel testimonio de que recuerdan que era Betulá. De andar más canal que tu madre de Medina, ¿qué va a hacer la mujer? Una vez que cobró los 200 aquí, va, busca la que tu madre que tenía bien guardadita y escondida, la presenta en otro Betín y exige que cobre, que le pague los 200, las 200 monedas de que tu madre. Yo tengo la que tu madre que me corresponde. Y no tiene nadie para decirnos nada. Que tu madre es un documento legal firmado con el testigo que le corresponde cobrar y va a cobrar. Y yo, está cobrando dos veces. ¿Cómo solucionamos este problema? De Gavia, va y va a cobrar con esta que tú vas. Madre de Abu, doctor Prescott, Dim, Shobar. De Abu, dedujo de acá. Vemos que esta Mishnah apoya la misiva de la Mishnah Mababa atrás, que nos dice que hay que escribir el recibo de pago. Esa presentó dos testigos que la víctima. Perfecto, le voy a pagar. Pero va a tener que escribir un recibo donde figure que ella ya recibió el dinero. Entonces no puedo volver a cobrar, por más que me aparezca después con una que tú vas, que te haga lo que quiera. Yo tengo el papel certificado que yo ya te pagué. De nuestra Mishnah hacemos este din. Si no, estarían los cajarín arriesgando el dinero del marido, porque se puede cobrar varias veces. La papá, mamá, papá es conocido, no hay ninguna raya que se escriba Shobar. Y Shobar no se escribe. ¿Me traes de citar? Deuda, te pago. No me traes de citar de deuda, no te pago. Sencillo. Me traes la que tú vas, cobras. No me traes la que tú vas, no cobras. La papá Martin, ¿cómo se encontró que tú vas? ¿Por qué no tenemos allá? Estamos en aquellas ciudades en las que no acostumbraban a escribir que tú vas. Había épocas en aquella, había lugares en aquella época, perdón, en los que no escribían que tú vas, esto es igual una imposición del Betín, así que igual él la va a mantener, la va a llevar a bañarse, se va a hacer cargo de lo que tiene que hacer, ella también si tiene que cobrar la que tú vas, cobra como cualquier mujer, como está estipulado por los cajamil. Entonces, no hay lugar a que ella pueda ahora presentar en otro lugar que tú vas para cobrar, porque no existe este documento. Hija, además de nada para ella. Y hay quienes trajeron estas aclaraciones que dijeron aquí de Diabhu, era papá, sobre la baraita. Está aquí toda la baraita. Y da que tu papá, si extravió su que tu papá, y mira que tu papá, la escondió, la guardó y no la encuentra. Ni trefa que tu papá, se le quemó la que tu papá. Dice la dos está. Se bailaron delante de ella, se hicieron peripecias delante de ella en el día de casamiento. Y ahí vino Lefanea Cosa, o pasaron delante de ella un vaso informativo, o más, pasé Betulín, o el pañuelito correspondiente para utilizar, a ver si hay Dan Betulín, las primeras relaciones o no. Y mi esla y Adim viajando con él, lo que tu mataba Time. Y logra traer testigos sobre alguno de todos estos episodios. Suficiente, tiene que tumbar de 200. Se llamará, perdón. Me dijo que iba más caer en Medina, de Gavia.
¿Por qué no tenés sospechas? Trae testigos en este bedín, cobra los 200. Nada más con la que tu papá estaba en el bedín, no venga a va. Después presenta la que tu papá tenía escondida, presenta la que tu papá en otro bedín y cobra los 200 correspondientes. A ver, veamos. Zoto Mered, Kodim Shomad, dijo el viabuso de Samaritania. Aquí vemos que se escribe recibo. Pago con los testigos, ya le escribo el recibo que recibió. ¿El presidente de la que tumba? Sí, esta es la que tumba. Acá está el recibo que yo no te lo pagué. La papá, va. Si le pago a la papá, siguió con su postura firme. La papá, va. Estamos hablando en un lugar en donde no hay que tu va, no se escribe que tu va. Así que no hay ningún cachas que venga a mostrar que tu va. Ah, lugar que no se escribe que tu va, de ahí está que tu va está acá también. La braida dijo que se le extravió la que tu va. Que tu va se le va a extraviar si no escriben nada. ¿Qué tabla ahí? No, no, está bien. En el lugar lo escribía, pero es decir, escribe la que tumba a ella. Si no lo entiendo. Si estamos volviendo para atrás, en vez de avanzar, retrocedemos. Sofso, máfcala. Dígale, además, si ahora él escribe la que tumba, entonces puede cobrar dos veces. La primera vez cobró con testigo, la segunda va con la que tumba y va a cobrar otra vez más. Se llamará Maidá. ¿Qué se refiere a extraviada? Está perdida dentro de las llamaradas de fuego. No está mala que tu padre, no hay que cobrar. Y aquí, hay un misterio, perdón, ese caso. Ya viene después de la misma barrita. Después digo si se quemó. Además, hay otro caso más que no la misma, escondió. Ve tú. Y además se me perdió, incluso con la explicación que le queramos dar. ¿Sí? Como dijo recién, que es que se le quemó. ¿Para qué? ¿Para qué otro caso? ¿Qué me agrega de novedad? En este caso, al caso al que me dijo que se quemó la ketubá. Ella. Col Ibda que es el falero. Si le dice no, papá, yo interpreto que siempre que figure se me perdió, es lo mismo que haber dicho, la tengo escondida. Si tiene la que tumba escondida, no va a cobrarla. No hay shogar. Esto es contrapago. Yo entrego el dinero, vos me presentás el documento en la que tu padre me dice, si no, no vas a cobrar. Ven a la, y no lo vamos a dar. A de hambre, a decir, dice para que tu padre, a menos que traiga testigos que tengo la que tu padre. Es decir, que la frase de la verdad quedaría, si se extravió la que tu padre, eso para nosotros es lo mismo que haber dicho, la escondí para que no la vean. Está la que tu padre, matai. Hasta que no la traes, no cobras. Tenés testigos. Y se quemó. Entonces ahí no tengo hashash que vuelva a aparecer. Ahí te digo que vas a cobrar. Mande más de la pareja. Coche que la metiste. Entonces, ¿quién trajo? Querrá papá. Incluso la pareja esta la explicó a favor. ¿Sí? De la opinión que no hay shogar y que estamos en una ciudad donde no se escribía que tumba, coche que nuestra misa queda mucho más sencilla situarla en algo similar y decir que estamos en un lugar que no se escribía que tumba. Cuando mande la mandetina o la paradita, no, escucha. Pero que dijo, no, esto lo dijo sobre la misa, que no se escribía que tumba, etc. Con la paradita, decir eso es muy caché. Es muy caché, tenemos que poner una situación muy puntual, particular, no estoy de acuerdo, no comparto. ¿Sí? De una manera u otra, ¿sí? Dijimos entonces que bueno, estamos en lado de no se escribía la que tu padre, no la va a poder presentar por segunda vez, o se escribe en su va, ¿de acuerdo? Bien, a lo que es de Met, la halajá, si vamos a escribir su va, pero dijo, y mi es Edim. Si tenemos testigos que se demora que tú vas, ahí imagíname si va a cobrar los 200. Y
ריחו ג'ימא מפקע אליה ממה בחיי מדינה וגביה וידם מפקעה אליה ממה במדינה חנינה וגביה זה ברדות también no hay que tomar no hay documento que tomar que pueda presentar o que tenemos testigo que se quemó se extravió perfecto pero por qué no sospechás que esta nota es dos testigos que salió con el velo los presentan el primer bedín cobra espera un tiempito va con otros dos testigos los mismos no porque no creo que se sumen sean cómplices en la falta de ella va busca otros dos testigos los trae y hace lo mismo y va a volver a cobrar la ketubá y después buscar a otros dos distintos y va a cobrar la ketubá de vuelta. No, no puede ser, no es correcto. Contesta la verdad la general. El Mekom de la Epshar va a dar y cambiar al Shomá. Situaciones imposibles. También yo estoy de acuerdo con esa escribir un Shomá. Si no es un lado, no se escribe ketubá. Entonces, no va a presentar nunca un documento para que le paguen la ketubá. Si no, no, no está, no existe eso. Lo escribían que te va. Entonces, era sin documento para cobrar. Bien, sin documento, y si vos me decís que está en Hashash, yo se no cobra nunca. ¿Y qué ganamos? ¿Dejamos a las mujeres sin que tú vas? ¿Verdad que no? Tiene que el hombre tener que pagar. Y para eso vamos a escribir Shová, para evitar que le cobre dos veces. Y acá, como no existe otra alternativa, también estoy de acuerdo yo que vamos a escribir Shobar. Ahora bien, dentro de las prácticas que tenía por la Petulá, nos dijo la Barraitá que se encontraba que bailaban delante de la novia y que pasaban delante de ella un cos, una copa informativa. Junta la Maraja, y vino el español a construir la Shembesorá. Michael Shembesorá. ¿Qué es esta copa informativa? ¿A qué se refiere? Amar, 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 cosía y se tomaba a brindar faria. Tomaba una copa con vino de trumá, la pasaban delante de ella. A pesar de que no se casó con un cohen en absoluto, mostraban esta sed de vida delante de ella. Que lo más rubia está solo de joven trumá, como diciendo, esta chica estaba apta incluso de casarse con un cohen y consumir trumá, porque está intacta, no estuvo con ningún hombre. Entonces estaba que sea incluso para los cuales podría haber tomado vino de Terumá como tenemos aquí en nuestras manos. No puede que se casó con este. Sí. Con este hombre. Y nomás, lo voy a editar todo el último. Adquirirle a la papá, porque la papá no entiendo esa señalización como me la estás diciendo vos. A tu almaná, mira a la de Terumá. ¿Caso la almaná no consume Terumá? Almaná también puede consumir Terumá. También se puede casar con un cohen. También come Terumá. Entonces, ¿qué significa una copa de vino de Turmá indicando que ella puede consumir? Esto también puede pasar, ¿eh?, perfectamente para una amará. Y no cobraría que tú pagas 200. Era para papá, así lo dijo los papás, la interpretación es otra. Yo reshí, que Turmá reshí. La Turmá es el reshí de Galejá. Es lo primero que separamos nosotros de la Turmá para dar a los Kohaní. También aquí. Esta mujer, nosotros decimos, es primera. Es la primera vez que se casa con alguien, que está con alguien. Eso indica cuando pasa de vino de Turmá, así como la Turmá es reshit, también esta chica es reshit, la primera vez. Daniel, cuidado, ver. Había 8 días y más abrir mi falear. Ya dijo que también había una costumbre en algunos lugares de traer al matrimonio y pasar delante de los novios un barril de vino cerrado. Digo la palabra, a la betulá, si iban a pasar el barril de vino cerrado, lacrado. Si era beulá, pasaban el barril de vino abierto. ¿Cuál es la necesidad de esto? ¿Para qué pasaban el barril abierto delante de la beulá? Y a ver, cambie betulá, cambie beulá. No, nada, Pintelán. ¿Por qué no pasamos un barril cerrado cuando era una Betulá? Y no pasemos barril en absoluto cuando es Rublá. Si se hizo Betulá, barril cerrado. No es Betulá, no te pasa nada. Se llamará, no va a funcionar. Esto tiene un inconveniente técnico. Zimni,
Esta psaba está ahí. De unas oportunidades, esa puede llegar a manotear y agarrar 200 monedas como autocobro de la que tú vas. El marido ahora viene a exigir que se las devuelva. Esa ya la tiene su hermano. Necesitamos quitársela a ella. Viene ese que va a decir. De Ambrá, Ana Betulaba, yo era Betulá, a mí me corresponde los 200 que yo tengo, me corresponde. De ahí de la Bruca Mae, Adlu, de Adrizu. Ah, ¿por qué no pasaron un barril de vino abierto? ¿Están entendidos que pasaron un barril de vino abierto? No, porque junto a mi casamiento, con problemas, se habían embriagado, estaba pasado de copa, medio complicado. No se preocupe, está todo bien. La plata está lo que corresponde, etc. No. Y además le dice, este error, nosotros vamos a arrancar, o mejor dicho, esta trampa, vamos a arrancar nosotros de cuajo. ¿Por qué? Porque a todas le tienen que pasar barril de vino, o abierto o cerrado. Acá, evidentemente, había pasado barril de vino abierto, por eso yo no tenía testigo de barril de vino cerrado, y van a aparecer los testigos que recuerdan que estaba abierto. Por eso Medavka hacía de esta manera. Bien. Además va a analizar ahora cómo se cumple de alguna manera la mitzvah del Samia Hatam Bekana. Nos acaba de decir que bailaban delante de la novia. Y en base a eso podíamos deducir si era virtud o no. A lo normal, ¿qué es Samaragdín Bifna Kanna? ¿Cómo se baila delante de la novia? Hay, para bailar hay que cantar. ¿Qué se cantaba? ¿Qué palabras utilizaban en estos cánticos? Ahora, para que se me diga que la fecha mayorí, que la que moche, fecha may, muy realistas, muy estrictos, no regalan una palabra, lo que es la novia. Manos lindas, ojos lindos, qué lindos ojos que tiene, dientes perfectos, hermosa dentadura. Lo que tengan para lavarle, eso es lo que van a decir. Ni más ni menos. Puede tener un ring, calana, baja su edad. Le dice, no, una novia bella y simpática. Eso es lo que tienen que cantar. Para realmente alegrar al novio y a la novia, etc. Como la de mi chamayo que tiene, dejó mi chamayo de ventilera, derecha, está, que le está sumado. Hombre, una calana, baja su edad. Venga, es tu harta. También vamos a decir qué bella y qué simpática que es. Se choca la vista, van ¿no? sin un ojo. ¿A qué te refieren ustedes? A tu nombre, a mi hermano, sé que el tío Haga, todavía podríamos alejarlo de las mentiras. Abrula de Metine, le bechamay, le dijeron, Metine la bechamay. Tener un error a nuestro entender en la comprensión de esto. Me doy un ejemplo. ¿De acuerdo a ustedes? Una persona que hizo una adquisición en el mercado no muy buena. Compró un producto que aparentemente no rinde, no tiene durabilidad. Y te pregunta, mira lo que compré, ¿qué te parece? Todo contento, viene, mira qué te parece lo que compré. ¿Qué le vas a lavar la compra? O le vas a empezar a decir, qué desastre que compraste. No, por Dios, qué desastre. ¿Y ahora qué vas a hacer con él? Pero por eso, imagínate, me la acabo de decir, muy bien, acabó, sí. Perfecto, sí, excelente, muy bien. Esto es lo que vas a contestar. ¿Por qué? Porque en sus ojos era bueno, sino porque lo compró. Si él se convenció en comprarlo porque por sus propios cálculos y sus medios y su comprensión, esto era bueno. Era conveniente. Si me te pregunta a vos, si es que es bueno que está conveniente, no estoy mintiendo, estoy siguiendo tu postura, estoy apoyando tu pensamiento. Lo mismo acá con la novia. ¿Sí? Si se casó, la eligió, es porque le gustó. La vio linda, la vio bella, atractiva, la vio simpática. Entonces decimos que la daba a su edad. Mi cana, mi jajamín, de aquí, de esta alajá que dictaminaron los primer, aprendieron los jajamín, de orante, era a todos los maúberes, mi aureves, me pidió. Siempre la persona tiene que tener su mente mezclada con la del público.
no quedarse, como dijimos, en su propio mundo, en su cosmovisión, sino tratar de tener la mente más abierta, comprender que el otro puede tener otros gustos, otros estilos, otros sistemas, y que por eso eligió esto que quizás a vos no te gusta, pero si lo eligió evidentemente porque le gusta y disfruta, por eso podemos decir que la navaja suda. Amado, cuando vino Vladimir, dice, el Prabhupada nos comentó y nos enseñó, así cantan en Eres Israel, si delante de la novia, a que halve la serag la percus, era fel. No tiene sombra en los ojos, no tiene rubor en los cachetes, ni tampoco tiene un gran peinado. Igualmente, es una chica agradable. Si solían cantar, Eres Israel, y bailar delante de la novia. Quizás fue una palabra de piedad, cuando los ajamim, y además está una similitud por el tipo de frase que le decían. Cuando los ajamim le dieron semijá, a Rabuná, a Arbidra, perdón, para coronarlos como Rab y Osek, Charuleaje, le cantaron también la Kajam, la Sena, la Tizbul, y la Fed, sin sombra, sin rumor, sin peinado, e igualmente es simpático. Tiene que ver lo mismo que se le canta a la novia, le cantaron a Lupitera cuando le hicieron Osek, le examinaron Rab, y no, pero se explica el de Asha, que la campana es: este hombre no está pintado. De verdad, nosotros hemos enseñado que existe el concepto de los tzebu'im. Son hombres pintados, se muestran exteriormente como grandes hasidim y por dentro son cualquier cosa. A eso dice, mira, mira, este no está pintado, no tiene sombra, no tiene colita, acá no hay dibujo. Esos son lo que son, transparentes. Y lo único que tienen es Yalat Gen, es el gen de la Torah. Quizás fuera para la Rambia, pero Rambia se, cuando los Jajamín coronaron como Rapani Marbia, Rambia se, Shaluleuaki, así les cantaron también. Colmandel, Colmandel, Samu Julana, todos similares a esto, todos como este. Y Rambia, Rambia se, apóyense en nosotros, que estos son Keshirim, son correctos. Como estos, son excelentes, no hay duda. La tesis de Julana, no se apoyen en nosotros si llegamos a marcar, y como Rapanir, lo min sarmisim, de lo min sarmitim, ni aquellos que alteran los motivos detrás, dicen los motivos de una cosa sobre otra cosa, o son gente interesada en el dinero. Y hable la lo mi jamisín, lo mi turmisina, que les dicen, ¿sí? No de aquellos que están interesados y dicen un quinto de los motivos, tienen interés realmente en ganar plata, en la plata del otro y por eso dictamina, nada, todos esos afuera. Como el día a ver, el día a hacer, apóyense lo que nosotros estamos diciendo, estos son que sí, estos son transparentes, no tienen maquillaje, no tienen nada. Biabu, que va antes de metirte en el decreto, Biabu, cuando volvía a Reishvá, al palacio del emperador, las caras más atadas de decreto salían las sirvientas del emperador Neapé, frente a él para recibirlo. Un Mashren Niaji, solían cantar delante de él y decían: Rabba de Amé, el maestro del pueblo, Bama de Umate, el dirigente de la nación. Butzinabe Meorá, aquella antorcha de fuego. Bienvenido vos con Shalom. Se está indicando, ¿sí?, distintas situaciones en las que por honor o por mitzvah se cantaba. Volviendo a la novia y a bailar y alegrar a la novia, nos dice la Gemara, no alaba el viuda Barilai. Así comentan sobre el viuda Barilai. Shayanotelban se la da sobre la que define Acalá. Él tomaba una ramita de Hadás y con ella bailaba delante de la novia. Probablemente hacía malabarismo con ellos, hacía equilibrio, se le colocaba, ya sabes, en la punta de la nariz, para que no se le caiga. No tan bailaba con una ramita de arroz en su mano. Veo, y solía decir, calada bajasuna. Como dijeron, metíle, para que se mueva la misca, también, me raquédatela.
él bailaba con tres ramitas de Hadás y hacía un abalismo lanzando una y atajando la otra. O una segunda explicación que está en Mealla, esa sería la explicación correspondiente a Rashi. En Mealla está una segunda explicación de que él bailaba por tres personas. La gente se cansaba y seguía bailando. Llegaron otros, empezaron a bailar, se cansaron y seguía. Por tres personas, sí, él bailaba. Amar Bizera, Kamaxif Lanzapa. Dijo el miserable, usted nos está avergonzando. Usted es un también Hakam, ¿qué hace siendo malabarismo? No es un payaso, un animador de fiestas. Es un también Hakam. Nos da vergüenza a nosotros lo que está haciendo. Bueno, la segunda interpretación, la vergüenza es nos está dejando mal parado. Usted baila, nosotros parece que no queremos participar en la alegría. Sin embargo, la camada nos cuenta Kinaj Nafsheh. Cuando falleció, no se mueve con Abisaj. Ipsik Amudad de Lulad Bendidele Kulialma. Una columna de fuego se interpuso entre su cuerpo y el resto de Amisrael. Ugmire. Y nosotros recibimos de la Ipsik Amudad de Lulad y la Habbedala y la Trevedala. Que no hay esta presentación de una columna de fuego, sino a uno o dos en toda la generación. Es algo anormal para una persona de niveles descomunales. Y esto pasó con el Shemuel Mariscal. Es más, eso a fondo está en nombre de los Jajamín, que esta columna de fuego que se presentó aquí tenía forma de rama de Hadás. Lo que le dio la pauta al Mizera a entender que esto en gran parte era por el honor de cumplir con la amistad de alegrar a la novia. Mar Mizera, dijo, usted es el Mizera. Y quien antes dijo que se sentía avergonzado de lo que hacía el Shemuel Mariscal, dijo él, a Aniele Shutite de Zapa, le sirvió esta ramita a este Hajam Zaken. Llámela Shetute, esta vez que le dicen, esta locura, y parecía una conducta de un loco lo que estaba haciendo, esta locura parece que le sirvió. Llámela Shitate, esta vez que le dicen este lineamiento. Que él se puso, y los tres en la misma intención. Había versiones de la palabra shitate, shitute, yoshotate, que sería, le sirvió su ramita, le sirvió su locura, o le sirvió la línea, la conducta que tenía. Rabajá también cumplía con la mitzvá de alegrar a la novia, Marquila Kitzvé, se la ponía a babucha sobre sus hombros, como era que bailaba con la novia a. ¿Sí? En alzas, a Amre le dijeron los Jajamim a él, los alumnos, Aran Maule mi Abadaje, ¿cuál es el nosotros también podemos hacer eso? Maleula retrucó y les dijo, y Damián Alaeco que quisiera la Jair, peinado, si les es similar a ustedes, esta mujer, o una mujer, como una columna, como una vía, tiene permitido, pues si no, no lo van a poder hacer. Da el pensamiento, tocar a la mujer, es azul. Solo si para ustedes es lo mismo que un trozo de madera, va a estar permitido. Si no, está azul. Buenas noches.